Egunon, Legebiltzarburu andrea, eskerrik asko, lehendakari jauna, ongi etorriak ere Navaleko langileak eta animo, benetan, zuen borrokan. Lehendakari jauna, alderdi popularrarekin egindako itunen denbora, bai Madrilen eta bai hemen, paso egin du zuentzat. Eta honekin zure gobernuaren ahultasuna heldu eginda baita ere. Kurtso hasiera gogorra izaten ari da, zeuretzat. Gogorra izan zen politika orokorreko bilkura. Gogorra izaten ari dira ere asteroko bilkurak. Bi astetan lau botazio galdutu dituzu jada. Eta honek arrazoi bat dauka, elkarrizketa falta, una falta de diálogo. Todo hace presagiar que también va a sufrir con los presupuestos. La posibilidad del enorme fracaso político que representaría una prórroga presupuestaria sobrevuela en el ambiente. Ante esta situación, señor Urkullu, ya nos ha contado hoy una vez más, ante pregunta de su propio partido, lo fantástico de las cifras macroeconómicas que manejan. ¿Qué está dispuesto a cambiar de su rumbo, de las políticas de su gobierno, para sumar a un nuevo socio que apoye sus cuentas? ¿Cuánto está dispuesto a mover? ¿Cuánto está dispuesto a ceder? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Martínez Jauna, erantzuteko. Lehendakari, de verdad no tiene nada que ver, como dijimos el otro día, por ejemplo, el rescate público de la Naval en los presupuestos. No es necesaria una partida de los presupuestos, por ejemplo, para adquirir los activos de un astillero en proceso de liquidación. No tiene nada que ver la fiscalidad, lo que se recauda vía impuestos, con los ingresos de un gobierno para plantear el gasto de los presupuestos. Lehendakari, de verdad no tiene que ver con los presupuestos las políticas de empleo, las políticas de vivienda o de inclusión social. O los cambios en estas políticas no tienen impacto en los presupuestos. Arazoa hemen dago. Zeuk, azken urteotan, esan duzun bezala, eskerrarekin edo dozin talderekin, eskuinarekin, adostea berdin zaizula, elkarrekin Podemosekin edo alderdi popularrekin, esan nahi duzuna, azazera da. Pasatako urtetako eskema errepikatu nahi duzula. Hau da, eta eskema honen bizkarrezurra 30 edo 35 milioako banaketa bat da. Zuek gordetako partida bat, batean, klabe klientelar batean banatu egin duzutela alderdi popularrarekin azken urteetan bezala. Eta guri, ba metodologia hori ez aigu gustatzen. Desde luego, si ustedes quieren se cierran a acordar sobre la base de repartir 30 o 35 millones, se cierran la puerta a acordar con Elkarrekin Podemos. Si se niegan a moverse, a modificar las políticas de empleo, de vivienda, de inclusión social, sobre la Naval o de igualdad entre mujeres y hombres, pues entonces se están imponiendo a ustedes la prórroga. Pero en Elkarrekin Podemos no tenemos ningún miedo en llegar a acuerdos con ustedes. Ez daukagu beldurrik, zuekin akordioak egiteko. En llegar a acuerdos siempre y cuando sean positivos para la ciudadanía y para Euskadi. Por eso mismo, desde la izquierda vasca, les ofrecemos un marco de negociación de los presupuestos muy similar al que se está siguiendo en Madrid con el gobierno de Pedro Sánchez por parte de Unidos Podemos. Hau da gure eskaintza. Pedro Sánchez en el gobernarekin izaten ari garen negoziazioaren antzekoa izatea hemen, parekoa. Lehendakari, lo oímos una vez más. Grandes titulares y buenas palabras que no se concretan en nada. Nosotros no vamos a mezclar el debate presupuestario con autogobierno, como hacen Partido Popular y Bildu. Le ofrecemos llegar a un acuerdo que le permita sacar las cuentas adelante, pero que implique un giro de sus políticas. Si quiere, hablemos de empleo, hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de la Naval. Pero entonces le pedimos un giro social, un giro de 180 grados. La pelota está en su tejado. Los que tienen que moverse son ustedes, el gobierno, porque son ustedes los que necesitan el socio. Y la responsabilidad de un fracaso sería suya. Eskerrik asko, Martínez Jauna. Erantzuteko, Lehendakari Jauna, zurea da hitza.